Hola, hoy vamos a trabajar en este Honda Civic que tiene fuga de aceite del motor y hemos detectado que está ocurriendo a través del tapón del extremo de árbol de levad en la culata. Esta es una avería que se presenta mucho en estos modelos. Este tapón tiene un sello, una junta, un O-ring, que con el tiempo y el calor va perdiendo sus condiciones, su flexibilidad y permite el paso del aceite. Vamos a sacar el tapón con un par de herramientas, con cuidado, tratando de no romper la tapa o las pestañas que sujetan el tapón. Yo personalmente trato de cambiarlo por uno nuevo, pero se puede recuperar cambiando la junta. Como vemos, esta junta ya ha perdido todas sus condiciones, es capaz de partirse y por lo tanto ya ha perdido su propiedad para sellar este tapón. Vamos a limpiar el área eliminando todos los restos del aceite que se había fugado. En el caso de la parte inferior del auto, vamos a usar estos lentes protectores para aplicar desengrasante y limpiar todo el área donde quedaron restos de la fuga de aceite. Este es el tapón nuevo con que vamos a sustituir el viejo que quitamos. Parte genuina de Honda para garantizar la mejor calidad en la terminación de este trabajo. Inspeccionando el tapón nuevo vemos las cuatro pestañas que agarran el tapón a la culata. En el tapón que quitamos, al sacarlo, algunas de las pestañas se partieron. Estas, al caer, no afectan al motor, ya que van por el conducto a través de la culata y se deben depositar en el fondo del cárter. Nunca entrarán al sistema, pues la bomba de aceite está protegida. Es recomendable utilizar un poco de silicona líquida de alta temperatura aplicándolo alrededor de la junta del tapón para garantizar aún más el sellado de este plug en la culata. Colocamos el tapón en su lugar, empujándolo todo hacia atrás, asegurando que las pestañas tranquen desde el interior de la culata. Debemos esperar de 3 a 4 horas para que la silicona seque antes de arrancar el motor. De esta manera terminamos este proyecto. Espero que este video te haya gustado y te sea de utilidad. Muchas gracias por ver nuestro canal.